A música expresa o que non se pode dicir e aquilo que é imposible que permaneza en silencio. A música pode cambiar o mundo, porque pode cambiar as persoas. Natalia, quería darte las gracias por haberme ayudado. Pero me da la impresión de que no encajo entre vosotros. Sois diferentes. Os ayudáis unos a otros sin pedir nada a cambio. Incluso acogéis a personas como yo, amargadas y aburridas. No digas eso, Isabela. Pero eres una buena persona y verás cómo haces muchos amigos. Yo, por ejemplo, soy tu amiga. Anda, ven conmigo que está todo el grupo allí. Vete tú. Yo quiero pensar. Bueno, voy a buscar mi toalla y vengo rápido. Quédate aquí. ¿Qué tal estás? Bien, muchas gracias. Si no es por vosotros. Oye, Natalia, ¿cómo está Isabela? ¡Dios mío, Isabela! ¡Niño! ¡Vamos para allá! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa ahí? Cando a soidade oprímete dentro do teu corazón, sénteste baleira. A vida non ten sentido. Só queda unha solución. Que necesitas axuda. Si se predice ore para dormir.
Perdonadme, soy una tonta. No digas eso, Sabela. Mira a tu alrededor los amigos que tienes. A música é unha forma de soñar xuntos e de ir a outra dimensión. Onde as palabras fallan, fala a música. A música é a mediadora entre o mundo espiritual e o dos sentidos. É o poder dos profetas e é un agasallo de Deus. Pero estás segura de que non viste a esa persoa? Estoy segura. Non te preocupes e pide ao gran posto que te ayude. Qué difícil es creer. Todo el mundo va al revés, a pocos ya interesa el sentido de la fe. Si hay Dios o no lo hay, ¿qué más da? Eso da igual. Total, aunque algo exista, no lo podemos tocar. ¿Y tú qué crees? Eso no da igual, pues te cuesta enseñar a un Dios al que no ves. Yo quiero ver, quiero creer, meter la mano en tu costado, como Tomás poder tocar la herida abierta de los clavos y saber que fue por. Gracias, Lore. El apóstol me ha ayudado. Yo quiero ver, quiero creer, meter la mano en tu costado, como Tomás poder tocar la herida abierta de los clavos y saber que fue por mí. A música é o tipo de arte que está máis perto das bágoas e a memoria, sobre todo cando a sofres en carne propia. Hola, María. Hola, José. José, creo que estoy embarazada. Me has dicho que crees que estás embarazada, pero si tú y yo nunca lo hemos hecho. ¿Pero quién fue? ¿Quién fue? Yo te quiero y me has engañado. No, José, yo no te he engañado. Yo te quiero. María, no me toques. Eso no se hace de repente. Tuviste que hacerlo con alguien o te violaron. Con nadie, José, con nadie. Es que no sé cómo explicarte lo que me ha pasado. No lo entenderías. No, María, no lo entiendo. Yo te quiero y tú me haces esto. No puedo estar contigo. No puedo. ¡No! ¡José! ¡José! ¡José!
cariño, ¿qué te pasa? María, dime, ¿me tienes preocupada? ¿Te duele algo? Cariño, dime algo, que soy tu madre y te quiero. A música é a linguaxe máis famosa e popular do mundo. É a forma de expresión e comunicación, pero sen palabras. Podéis esperar por mí. Perdona, chica, pero yo no te conozco. Ya, ¿no me conoces? Pues soy tu hermana pequeña que tiene que estar aguantándote todo el día. Chica, parece que te confundes. Yo no tengo hermanas. Ya no aguanto más. Lo dejo. Toma, esto es tuyo. No sé, quizás me parezca tu hermana. Pero si fuera ella, te diría que tienes que ser responsable y seguir adelante. No soy muy religiosa, pero pídele al apóstol que te ayude. A música alégranos, entristécenos, fainos estar vivos, emocionanos. É a linguaxe universal da humanidade, onde todo ten ritmo e onde todo baila. Que le sigo queriendo al igual que a ti.
música é a banda sonora da vida. Todos temos a nosa banda sonora. Sabela, vamos a tocar algo. Porque a música é a partitura da vida, vista e escoitada con arte.